La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 4 años de cárcel al exalguacil del municipio de Geldo, VFP, por un delito de atentado contra la autoridad y una falta de lesiones por golpear con un garrote a quien era el alcalde de Geldo en 2009, Manuel Hernández Ballester. El tribunal impone también al condenado una multa de 6 euros diarios durante 6 meses, esto es, 1.080 euros, por el atentado a la autoridad y una multa de 6 euros diarios durante 2 meses, 360 euros, por una falta de lesiones y establece la indemnización en 900 euros por los 15 días de reposo que prescribieron los médicos para la víctima y daños morales. Los hechos que la audiencia considera probados sucedieron el 15 de agosto de 2009. El entonces alcalde del municipio se encontraba en las proximidades del cementerio del pueblo conduciendo una máquina elevadora y transportando material para ubicar una tarima en la plaza con motivo de las fiestas, cuando el acusado se le acercó con un garrote que extrajo del maletero de su coche y arremetió contra Manuel Hernández. A sabiendas de su condición de alcalde, con ánimo de menoscabar el principio de autoridad y su integridad física, al tiempo que le decía que iba a matarle, según advierte la sentencia. El agresor alcanzó a Hernández en un brazo y en el costado y cayó al suelo, hiriéndose en un pie por el golpe. Aún así pudo levantarse y salir corriendo para esquivar 2 patas de aluminio que le había lanzado también el acusado mientras repetía que iba a acabar con su vida. Como consecuencia de este ataque, la sentencia estima que la víctima resultó con lesiones consistentes en erosión en el codo derecho y contusión en el calcáneo del pie derecho, que precisó para su curación una primera atención médica sin tratamiento especializado que tardó en curar 109 días, 15 de los cuales no pudo atender su trabajo. Las partes pueden recurrir la sentencia, aunque la víctima, el entonces primer edil de Geldo, ya ha manifestado su conformidad pese a que solicitaba 9 años de cárcel y una indemnización mayor. El consorcio de residuos de las zonas 3 y 8 que trata las basuras en la planta de Alquimia de Alfara ha aprobado una reducción de casi un 20% en las tasas de basura de todos los vecinos al pasar la tarifa base de 63,58 euros a solo 52,48 por vivienda. La propuesta fue planteada por el presidente de la Diputación y del consorcio, Javier Moliner, y secundada por los alcaldes de los 55 municipios afectados, de las provincias de Castellón principalmente y Valencia. Precisamente Moliner celebró esta buena noticia para las decenas de miles de ciudadanas que se van a poder beneficiar por esta reducción tan necesaria. El presidente provincial explicó que la reducción del 17,46% es fruto de la consigna de aplicar una mayor eficacia en la gestión y una mejor optimización de los recursos. Se trata de asumir compromiso aún más fuerte con los ciudadanos, lo que les ha permitido unificar algunas competencias de los planes zonales, rentabilizando a tope de la planta de Alquimia de Alfara y adecuar servicios para ser más competitivos. Han gestionado y amortizado las inversiones, dando servicio a más vecinos, según dijo Moliner. Otro punto previsto ha sido la propuesta de esperar a una mejor ocasión para plantear una modificación del contrato para ampliar las instalaciones de tratamiento de Alquimia con un módulo de producción de combustible de residuos, CDR, para su utilización en hornos de las cementeras. La razón ha sido que, a pesar de que la concesionaria había planteado una opción razonable, finalmente habrían tenido que pensar en una nueva tasa de cerca de 20 euros que en estos momentos el presidente de la Diputación consideraba perjudicial para los vecinos de los cerca de 40 municipios castellonenses integrados en este plan zonal de residuos. Permitido fumar. Tras 10 meses de la entrada en vigor de la ley antitabaco, hay 8 clubes de fumadores registrados en la provincia: Villarreal, Burriana, Benicàssim, Vinaroz, Segorbe, La Alcora, Alcalá de Xivert y Cabanes han esquivado así la ley abriendo espacios con humo a modo de clubes sociales. Son entidades sin ánimo de lucro constituidas como una asociación privada más. Según explican desde el Registro de Asociaciones de Castellón, solo tienen autorizada la actividad de fumar, por lo que está prohibida cualquier otra actividad económica. Las mismas fuentes apuntaron que no hay una legislación específica para estos clubes, pero sí que está regulado que solo pueden entrar los socios. Hay que ser mayor de 18 años para acceder y está prohibida la entrada a los menores. Anualmente, sus responsables tendrán que presentar una memoria de su actividad y celebrar una asamblea de socios, convocada por la Junta Directiva del club, como cualquier otra asociación sin ánimo de lucro. Los 8 clubes que hay en la provincia están correctamente inscritos en el Registro de Asociaciones de la provincia,
con sus estatutos y normas correspondientes. Sin embargo, tanto desde el registro como desde la Consellería de Justicia, de la que depende, dicen que una vez se da el alta a la asociación, no se hacen controles periódicos de si cumplen o no las normas. La Consellería de Gobernación publicó el pasado 17 de octubre la resolución de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias sobre la reducción de los horarios para la realización de quemas. Dicha resolución restringe con carácter general y hasta que no se resuelva lo contrario en los terrenos forestales, en los colindantes o con una proximidad menor de 500 metros, los horarios para la realización de la quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o forestales, así como la quema de cañares, carrizales o matorrales ligada a algún tipo de aprovechamiento ganadero, que quedan acotados al periodo horario comprendido entre las 8 y las 12 del mediodía, así como las restricciones de acciones o actividades recogidas en los planes locales de quemas y autorizaciones. Por lo tanto, se deja en suspenso hasta nueva orden todas las acciones o actividades recogidas en los planes locales de quemas o en autorizaciones nominativas que contradigan lo establecido en la presente resolución, lo que se pone en conocimiento de todos los interesados. La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segorbe organiza para el próximo 30 de octubre una jornada medioambiental con el lema Conoce, cuida y mejora tu paraje natural municipal, La Esperanza. Esta jornada incluye en su programa las siguientes actividades. A las 8:30, concentración en la zona del Aula de la Naturaleza y posteriormente se realizará una recogida de residuos, papeles, plásticos, así como otros residuos que se encuentren esparcidos por el paraje. A las 11 está previsto realizar un almuerzo popular. A las 12 del mediodía, conferencia sobre el paraje natural municipal de La Esperanza y a la 1, fin de la jornada, con el fin de sensibilizar más si cabe a los segorbinos de la importancia de los espacios protegidos. Es por lo que el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segorbe, Vicente Herbás, invita a participar en esta jornada a todos los interesados. Las inscripciones para participar de la jornada las pueden realizar llamando a la Concejalía de Medio Ambiente al teléfono 964 13 21 48. El certamen de bandas de la Comunidad Valenciana, organizado por la Consellería de Gobernación y la de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Instituto Valenciano de la Música, se celebrará en el Paraninfo del Complejo Educativo de Cheste este próximo fin de semana. La 33ª edición se llevará a cabo en dos jornadas, los días 22 y 23 de octubre, y no en una como hasta la pasada edición, dado que este año concurren el máximo de bandas por cada una de las cuatro categorías existentes, en total 12 formaciones. Como es habitual, las aspirantes ganadoras de los certámenes provinciales organizados por las respectivas diputaciones interpretarán una obra obligada y otra de libre elección. Las bandas de la sección cuarta, Asociación Música Chove de Benimaclet, Sociedad Instructivo Musical Romanense y Sociedad Musical de Geldo, abrirán el certamen el sábado 22 de octubre. Ese mismo día participarán las bandas de la sección tercera, Unión Musical de Hondón de las Nieves, Banda de Fonden Segueres y la de Santa Bárbara de Piles, y las de la segunda sección, Unión Musical de Soneja, la Armónica de Cos y la Sociedad Musical de Llosa de Ranes. Las bandas de la sección primera, Santa Cecilia de Moncófar, Unión Musical de Agost y la Artesana de Catarroja, actuarán el domingo 23. Aunque el jurado anunciará los resultados a medida que concluya cada sección, la entrega de premios tendrá lugar el domingo. En el acto participará el director general de Desarrollo Estatutario, José Manuel Miralles. Las piezas establecidas por la organización son Lira Diris, de Josep Martínez, en la sección primera, El Orinoco Ilustrado, de Enrique Hernández, en la segunda, ambas estrenos absolutos, Tabú, de José Vicente Fuentes Castilla, en la tercera, y Sangay, de Óscar Navarro González, en la cuarta. Como es ya tradicional, las bandas ganadoras participarán en los actos conmemorativos del Día de la Música Valenciana, que se celebra en torno al 29 de abril.